Con enfermos buscando atención y fallecidos en plena vía pública, ha convertido a Cochabamba en noticia internacional. Entérese de todos los detalles en el siguiente informe especial. Cochabamba enfrenta una de sus peores crisis sanitarias de la historia y aunque en los datos fríos tiene casi 20 veces menos de la cantidad de casos positivos que Santa Cruz, el número de muertos y la forma en la que se dan los fallecimientos puso a la región en los ojos del mundo. Quizá una de las postales más crudas y a la vez más gráficas. Cadáveres se acumulan en casas y morgues. El cuerpo no podía ser enterrado por falta de espacio en el cementerio central. Ciertamente el panorama puede ser fácilmente comparado con lo que pasó en Guayaquil entre abril y mayo, y que el drama de las familias que peregrinan con ataúdes en busca de cementerio o la gente que entierra a sus muertos de manera clandestina empeora la visión que tiene el mundo sobre la realidad en la que se debate la región en este tiempo de coronavirus. Según información del Servicio de Salud de Cochabamba, de cada 100 pacientes que dieron positivos al coronavirus, 6 fallecen, 3 en sus domicilios, 2 en las calles y 1 en los hospitales. Eso quiere decir que comparado a la cantidad demográfica, Cochabamba está en primer lugar en el índice de letalidad del país. Beni es el segundo departamento que presenta 5.4% de letalidad. Le sigue el departamento de Santa Cruz. Luego en la lista COVID de fallecimientos está La Paz, 2% departamento. En los últimos días, Cochabamba registró una ola de muertes atribuidas principalmente al colapso hospitalario. Ninguno de los tres considerados COVID dan abasto para un solo paciente positivo. El director del CEDES dijo que estamos viviendo un desastre sanitario donde ni siquiera los de primera línea tienen posibilidad de una cama, ni mucho menos una sala de terapia intensiva. Tenemos muchos de nuestros profesionales que están asegurados en esos servicios y que no están recibiendo una respuesta oportuna. En un solo día, 40 denuncias de fallecimiento se dieron tanto en domicilios como en calles de la ciudad. Pues lo más preocupante para nosotros, digamos, que nos refleja el mal comportamiento de la gente en relación a esta patología. La mayoría de los casos corresponden a personas que vivían en la zona sur de la ciudad, considerada la más reacia a cumplir los protocolos de bioseguridad y normas que establece la cuarentena. Del 100% de fallecidos en la provincia cercado, 65% están en todos los distritos del sur de la ciudad, 22% zona central, 13% en la zona norte. Autoridades de salud anticiparon ya en mayo que los bloqueos de cara a cara, el incumplimiento a protocolos de bioseguridad por parte de la ciudadanía y la resistencia a creer en la pandemia provocarían un desastre sanitario. Además, coronavirus va cancho. Pagado todo, la gente pagado está. Los cementerios también llegaron a su colapso. Dueños de funerarias hacen largas filas para obtener un espacio, ya sea nicho, fosa o mucho más difícil es cremar los cuerpos COVID. Sumado a esto, vecinos de la zona del Cementerio General de Cochabamba bloquearon las puertas del ingreso en contra de la instalación de un segundo horno. Además, están haciendo fosa comunes 2, 3. Están prácticamente este cementerio ya colapsado. En Cochabamba hay un solo cementerio general y 2 privados. Por sugerencia del ministro de Gobierno, no solo se les debe exigir abrir espacios gratuitos para fallecidos COVID, sino que las autoridades deberían pensar en construir un cementerio exclusivo para las víctimas de la mortal pandemia. Porque hay gente humilde que no tiene los recursos para poder cubrir un entierro. Necesitamos que nos apoye para poder tener los espacios necesarios. Proyecciones para el mes de julio dan cuenta que Cochabamba alcanzará un pico de 6.000 contagios y más de 550 fallecidos.